teníamos una situación similar. Nosotros estamos en el ánimo de que se resuelva la situación que tenemos aquí porque es insalubridad para los estudiantes y eso no podemos permitirlo. Ayer nos dio una declaración el presidente de la Junta de Vecinos de esta zona aquí, y dicen que si no vienen a resolver el problema, habrá paralización en esta zona. ¿Usted tiene la disponibilidad de juntarse con ellos para resolver el problema? Le acabo de decir que hace 2 semanas vinieron de mantenimiento escolar a succionar a solicitud de la dirección del centro. Entonces, por el tiempo, por las lluvias, ha vuelto a llenarse. Por supuesto que nosotros todo el tiempo hemos estado en el ánimo de que se resuelva la situación. Ahora, la Junta de Vecinos también tiene interés de que se le arregle lo que es el drenaje pluvial del barrio, de la zona, y en esa parte nosotros no podemos hacer nada, eso no está a nuestro alcance. Lo que nosotros tenemos que velar es porque el cético sí se solucione esa parte. Eso sí nos compete a nosotros directamente. ¿Ya han anunciado ellos sobre esta situación? No, yo no he recibido la Junta de Vecinos, realmente no. He estado en contacto sí con la dirección del centro, con el equipo de gestión, pero con la Junta de Vecinos no, realmente no. ¿Del nombre tuyo? De Lidania Rosario.